Buenas noches. Se llevó a cabo el Comité de Justicia Transicional Ampliado de Santander, liderado por la Administración Departamental en pro de las víctimas del conflicto armado de la región. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos une. La Secretaría del Interior y la Dirección de Atención Integral a Víctimas lideraron el Comité de Justicia Transicional Ampliado de Santander, el cual trabaja para garantizar la atención integral a las víctimas del departamento. Se desarrolló con éxito el Comité de Justicia Transicional Ampliado, donde tuvimos la participación de los alcaldes del departamento, los secretarios de despacho de la Gobernación de Santander. Cada uno de ellos expuso el trabajo que ha venido desarrollando en pro de las víctimas del conflicto armado. Tuvo también delegados de la Mesa de Víctimas, la Unidad de Atención de Víctimas, todos ellos quienes articulamos esfuerzos para atender a las víctimas. Durante este comité se dio a conocer la situación actual de la política pública de víctimas en los diferentes municipios y las secretarías de despacho socializaron las metas y el plan de acción territorial 2018. Hay un gran trabajo que hacer, no solamente en Santander, sino en todo el país, y por eso esta articulación, esta unión de esfuerzos, si cada una de las secretarías, si cada una de las alcaldías y las instituciones como el SENA, el ICBF, la policía, la defensoría, ponemos nuestro granito de arena, de esa manera pues vamos a ver una atención y una superación de ese conflicto. En el desarrollo de la Semana por la Paz, la Secretaría del Interior lideró el Foro de Paz y Territorio, donde se debatieron temas relacionados con la construcción de paz en el departamento. Como una de las actividades de la Semana por la Paz, se realizó el Foro Paz y Territorio, en el que se trataron temas sobre derechos humanos, atención y situación actual de las víctimas en el departamento. Se ha generado este espacio para escuchar posturas diferentes y similares en torno a la construcción de paz, en torno a la situación de las víctimas en el departamento, en torno a la situación actual de líderes sociales. Durante este foro también se socializaron temas en torno a conflictos ambientales y extracción minera, los cuales hacen parte de la construcción de paz en el territorio santandereano. Santander no se extrae de esas conversaciones que tiene que tener sobre el territorio y sobre lo que significa la paz en el territorio. Estamos pasando la página, cerrando heridas, y la gobernación y las organizaciones de defensoras de derechos humanos, pues tenemos que promover todo este tipo de conversaciones en el departamento. En el municipio de Cimitarra, el gobierno departamental entregó unidades productivas para dinamizar la economía de la región e impulsar la producción de pequeños y medianos empresarios. Durante la jornada de Expedición Santander, iniciativa de desarrollo económico y social que lidera el gobierno de Didier Tavera Amado, se realizó la entrega de unidades productivas a micro y fami empresarios para fortalecer sus negocios y mejorar sus condiciones laborales. Por eso nosotros hemos denominado este programa Pujanza Santander, donde estamos haciéndole una verdadera promoción. Estos productos nosotros los adquirimos a fin de que ustedes los conozcan, los damos a conocer, se los entregamos para que ustedes los deleiten. A través del programa Pujanza Santandereana, el gobierno departamental promueve la compra de productos fabricados en la región, fomenta el emprendimiento y brinda apoyo a los empresarios santandereanos. A mí me entregaron un horno de 3 puestos, una canoa para amasar la masa del pan, me entregaron una mesa, una gramera, una bailarina y un molde. Quisiera agradecerle al gobernador Didier Tavera por habernos tenido en cuenta en esto. El presidente de la República y el gobernador Didier Tavera Amado participaron en la instalación del 19º Congreso Nacional Avícola de FENAVI, realizado en Santander. En la instalación del 19º Congreso Nacional Avícola, el mandatario departamental reiteró el llamado al presidente Iván Duque frente a la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena y el fortalecimiento de la competitividad en la región. Nosotros tenemos que aprovechar esa ventaja competitiva que es Santander, el corazón de Colombia y el corazón del Magdalena Medio. Sabemos y confiamos que usted va a reactivar esa navegabilidad del río Magdalena, que usted va a reactivar esas vías férreas, y hoy este departamento le debe a la avicultura lo que es. Este congreso, que se desarrolla en Senfer, reúne a expositores, empresarios y proveedores del país y del exterior, consolidando a Santander como escenario de grandes eventos de talla nacional e internacional. Si nosotros logramos, en compañía del gobierno nacional, poder impulsar la navegabilidad por el río, más el hecho de la línea férrea y poder tener una locomotora nuevamente que se mueva después de 30 años en Colombia, automáticamente nuestros costos bajan y podemos tener un costo mucho más accesible, y para nosotros es muy importante esa propuesta de parte del gobernador. Recuerda nuestra cita mañana a esta hora por el canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.